So Daniel Cormier is saying before the fight that I'll end up poking him in the eyes at some point. And the reason why he says that is because I do poke people in the eyes. And it's very illegal, but I do it. I was definitely disoriented. Disoriented from the accident? From the accident, for sure. Just kind of like, what the hell just happened? It was a really big hit. But I was fine. I had no injuries, and I just felt like, well, maybe it wasn't that bad of a hit. So I literally... I step out of the car, and I realize, like, seconds later, I realize my bull's in the car. So your bull, my weed. Bull, my right. pot. Yeah, and I wasn't smoking weed in the car or anything. But like it was that. In the car. But my bull, the head residue, was in the car. So I open my car door. I like take two steps away from the car, and then I go back to the car, and I like searched the car because I had it in my cup holder, and when I hit, the bull fell somewhere, who knows where it flew to. But I knew shit, like, if I can't find that bull, that's gonna get me in trouble just having a bull in my car. So I looked for like 2 seconds, couldn't find the bull, and I just took off running. When you found out that there was a pregnant lady who was injured, what was your reaction to that? It scared me. It really scared me because I started thinking about the fact that I could go to jail for the rest of my life. No, I don't think about it at all. Not these days. You know, it was like 4 years ago. Yeah. You know, it was hairline fracture 4 years ago. Girl made almost $1 million off the situation. I'm sure her life's been changed forever. And I'm not making it okay. But, I mean, to be real, I mean, life goes on. The girl's life's gone on. The baby's healthy. La vida de John puede que se le complique mucho o no. Todavía no estoy seguro de esto. Nadie prácticamente puede estar seguro de esto, porque todo va a depender de lo que haga la mujer de John. Encuentran a la mujer de John por un pasillo del hotel. La encuentran ahí, alguien, seguridad del hotel la ve y ella le dice no quiero regresar a mi habitación. Así que bueno, el tipo llama a la policía llega. La mujer dice y declara que él no fue violento con ella, sí que fue agresivo, pero que no fue violento. La mujer dice que nada más él le tiró de pelo y nada más. Pero la policía vio que tenía sangre en la ropa, sangre en el labio. O sea, la policía vio que ella tenía otros síntomas de violencia, pero ella no la denunció. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hay que explicar? Que ella no denuncia nada, no deja que le tomen foto, ni da declaraciones de violencia de John. Esto lo dice la policía. O sea, hay una evidencia, sí, pero si ella no declara, ella puede decirte después que se cayó por una escalera. Solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que agarran a John fuera, lo agarran afuera y incluso el loco mete la cabeza contra el auto de policía. O sea, imagínate lo pirado que estaba allá, que él se pone rebeldón, hacerse loco, no sé qué, y un policía lo tiene que amenazar con que le va a meter el taser. Todo esto son la declaración que ha dado la policía, ¿no? ¡No! Policía le dice, papo, si sigues sin comportarte, te voy a tener que meter un corrientazo para que te estés quieto. ¡Yes! 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 Y ahí John parece que se empieza a calmar y, según los policías también, John empieza a llorar. ¿Ok? Las últimas declaraciones que vi de John, que fue un post nada más, dijo, no voy a tomar más. Eso fue lo que dijo en un post. No voy a tomar más. ¿Ok? Lo que tú digas, campeón, lo que tú digas. Ya son un montón de veces, tienes 30 y pico de años, una y otra vez, ya son varias veces que dice lo mismo. Ok, ahora, si es el final de la carrera de John o no, va a depender, desde mi punto de vista, de su esposa. Si la esposa hace una denuncia completa, ahí sí. Pero John lo que pagó de fianza nada más fueron $8,000. No pagó prácticamente nada de fianza. $8,000 nada más fue lo que pagó de fianza. Prácticamente nada. ¿Por qué? Porque depende de tener una acusación. Si no la tiene, pues nada, listo. Y recuerden, esta mujer es la madre de sus hijos. No creo que esta mujer lo vaya a denunciar ni nada. Supongo que ella sabe. Yo no entiendo, no me entra en la cabeza cómo una mujer puede aguantar estas cosas, sea el marido millonario, sea John, sea Rockefeller o sea quien sea. No lo entiendo, la verdad. Es una cosa que no me pasa por la cabeza. Pero entiendo que ella, como es el padre de sus hijos y todas estas cosas, seguro que lo quiere muchísimo y todo, pues simplemente lo ve desde el punto de vista de decir, nada, este hombre cuando toma se pone un poco loco y ya está. ¿Ok?
Pero está feo porque lo que sí yo nunca había visto es algo como esto, un tema de este tipo. Porque la vez que él tuvo problema con aquella embarazada fue que él iba manejando borracho. Él choca un auto donde iba una embarazada y él se da a la fuga. Baby's healthy and... ¿Te imaginas tú cómo estaba John John en ese momento, no? O sea, él no estaba para eso, digamos. Y estaba fuera de todo, estaba fuera de la norma. Pero, brother, a ver, independientemente de lo que diga, independientemente de lo que sea y de lo que venga después de esto, macho, el que le toca, que le levanta la mano a una mujer, bro, yo no sé, bro. Pero a mí es que eso en Cuba, eso a uno se lo enseñan, bro, desde chamaquito, bro. Una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa, man. Y no entiendo que un peleador, que es un monstruo, que es una bestia, que para mí sigue siendo el mejor de la historia, caiga en este tipo de cosas, bro. De verdad que no lo entiendo. Y aquí van a venir los que siempre dicen, no, pero tú te pones de puritano y te pones de esto, deja que John John haga lo que le dé la gana. Macho, que está la vida de por medio, la vida de la mujer y de sus hijitas, porque tiene, creo que son 3 si no me equivoco. Ahora no recuerdo de cada cual el sexo, pero creo que son 3 si no me equivoco. Macho, o sea, no seas malo, bro. No seas malo, ¿cómo uno no decir y recriminar este tipo de cosas y este tipo de comportamiento? ¿En qué manera podemos defender este tipo de comportamiento? Cuando la mujer que te está aguantando todo, que te está soportando todo, que es la que está soportando prácticamente la familia, porque un hombre descabezado, que no tiene cabeza, quien tiene que soportar el peso de la familia ahí es la mujer. ¿Qué está haciendo, bro? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo la vas a tocar a ella? O sea, pírate de la casa, vete lejos, enciérrate en una habitación y ya está. Y tómate y métete, no sé, si quieres, un fin de semana entero ahí, volcado al revés. Y ya está, haz eso. Pero, bro, estas cosas no se hacen, man. Estas cosas no se hacen. Enciérrate en un cuarto, no de tu casa. Alquílate un hotel por ahí, enciérrate en un cuarto y métete todo lo que te dé la gana. Ya, listo. Pero es que normalmente esta gente hacen cosas con la gente más inofensiva. O sea, con los que saben que no le van a hacer absolutamente nada. Porque ¿cómo con la policía entonces sí te pones a llorar? Y jamás se me ocurriría ni se me pasaría por la cabeza decirle a John John que es un cobarde, porque no lo es. O sea, el tipo tiene el valor de meterse en una jaula. Es el mejor peleador de la historia. Ha peleado con un montón de gente. Pero de verdad, o sea, ya yo creo que esto es una falta de valores en un momento, porque la mayoría de los que están viendo este video, si es que no son niños, probablemente se han emborrachado aunque sea una vez en la vida. Y uno sí que pierde un poco la decencia y uno sí, pero uno sabe lo que hace. Vaya, salvo que te pierdas ya mucho, 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 pero uno sabe lo que hace. Uno sabe, uno sabe. Y de verdad que esto que está haciendo John John, bro, no lo entiendo. No lo entiendo. Le dijo a la policía, ¿cómo me vas a arrestar en la noche más importante de mi vida? ¿A policía qué le importa eso? Le pegaste a tu mujer, mijo. Le pegaste a tu mujer. ¿En qué estás pensando? Es que no me entra en la cabeza, de verdad. No me entra en la cabeza. Y todo va a depender, vuelvo y repito, de que si la mujer decide o no demandarlo. Todo va a depender de eso. Si la mujer lo demanda, sabrá Dios lo que le caiga arriba a John John, porque de esa, con una demanda, sí no se salva. Ya no zafa. Ha zafado de todas las demás pagando un chorro de peso con la intervención de Dana White y todo eso. Ha zafado de todos los demás. De esa no zafa. De esa sí no zafa. Pero no creo. No me parece que la mujer lo vaya a acusar. No me parece que la mujer vaya a meter preso al padre de sus hijos. No me parece. Una mujer que le ha aguantado tantas cosas a un hombre es porque realmente lo quiere. Pero con más razón todavía es asqueroso que John John le pegue a esa mujer. Con más razón todavía es asqueroso. De verdad que sí. Esto no quita nada de lo que yo digo deportivamente de John John. Es una bestia, es un animal, es mejor de la historia y todo lo que tú quieras. John John está fuera de serie. Pero macho, a veces me pregunto si John John no fuera tan idiota, lo que hubiese sido John John. Lo que hubiese sido el Usain Bolt de las MMA. Hubiese sido una cosa, de verdad me lo pregunto, porque a veces miro el potencial de las personas y soy muy de mirar esas cosas. Soy muy, muy, muy de mirar esas cosas. Y digo, wow, o sea, veo un chamaquito en cualquier lado jugando básquet, haciendo esto, haciendo lo otro, y yo, el potencial es enorme. El problema es que lo logres explotar. El problema es que no te desvíes en el camino. Ese es el problema. Y bueno, desgraciadamente ahí tenemos a John John. Lo dicho, creo que el futuro de la carrera de John John va a depender más de su esposa que de él. Va a estar más en las manos de la esposa que de él. Vamos a ver, capaz que llega un arreglo con la mujer. Capaz que la mujer le dijo, la próxima vez si te demando. Capaz que la mujer le puso ya un... Por eso él dice que no va a tomar más. Que estas promesas de borracho, bueno, ya saben, yo no me creo nada de eso. Las promesas estas de borracho yo no me las creo. Pero bueno, quizá la mujer lo puso en esa tesitura de decirle, Pipo, si te vuelves a meter, esto es una especulación mía, pero si te vuelves a hacer el loco,
ya sabe lo que va a pasar. No te la paso más, capaz. Y por eso él está prometiendo ahora por todos lados que no vuelve a tomar. No sé. Vamos a ver, yo no creo en promesas de borracho. De verdad, nunca he creído en promesas de borracho. Pero sí creo que la gente puede cambiar. Sí creo que la gente puede hacer un cambio en su vida. Hemos tenido un montón de peleadores. El mismo Fury, Tyson Fury es un ejemplo de eso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. So Daniel Cormier is saying before the fight that I'll end up poking him in the eyes at some point. And the reason why he says that is because I do poke people in the eyes. And it's very illegal, but I do it.